Hi, Judy. How are you? Hi, good evening to the ones that are already here. It is already 8 p.m. and I'm gonna get a starter in the honor of you of three that are here, right? Judy, Beatriz, and Lorena. So it's a pleasure to meet you. And we are going to get a started to talking about a couple of things, right? So let me get a started at the moment. Let's see, where is it? Is in here. Okay. Right. Thank you. So this is going to be beginners module number two, right? Or the second module. I hope that you are able to see the basically the presentation, and I'm gonna be your teacher, right? Or the person who's gonna be in charge of this module. My name is Marta, right? So you can call me Marta, you can call me teacher, the easiest for you, and I'm gonna be here with you. Bueno, verdad, bienvenidos más que todo. Este va a ser el principiante, es el módulo número dos. Yo, mi nombre es Marta Campos, ¿verdad? Voy a estar encargada con ustedes este módulo durante estos días. Pues va a ser un placer trabajar con ustedes, ¿verdad? Pueden llamarme Marta, pueden llamarme teacher, el que sea más sencillo para ustedes, ¿verdad? To recall, that one will be fine. Que sea más fácil de recordar, ¿verdad? Ese va a estar muy bien. Before that we get started, let me talk to you about a couple of things, right, regarding to administrative process. So our scheduling, it is 4 weeks, right? We are gonna be basically from Wednesday, March the 30th, to Wednesday, April the 27th. Being honest with you, it's not exactly 4 weeks. It's gonna be like around 3 weeks, because I don't know if you already know we are gonna be from Monday to Friday. Did you know it?
No sé si ustedes pues estaban enterados, vamos a estar trabajando de lunes a viernes por estas fechas, ¿verdad? Debido a un par de procesos administrativos, entonces exactamente no van a ser 4 semanas, sino que van a ser alrededor de 3 semanas. No sé si estaban ustedes enterados de cierta situación. No. Ok, si hay algún problema, ¿verdad? Para ustedes con respecto al horario, en este caso sería de hablar con la administración, puesto que debido a cosas con respecto a lo que es administrativas, ¿verdad? Esa es la información que a mí se me ha dado, que vamos a estar desde entre lunes, de lunes a viernes, ¿verdad? Siempre en el mismo horario de 8 a 9 de la noche y pues la semana de vacación que es hasta el día 18, ¿verdad? Que comienza del 11 hasta lo que pues llegando al 18, nosotros nos estaríamos viendo hasta el día lunes 18 de abril. Toda la semana de vacaciones ustedes la van a tener pues para ustedes, ¿verdad? Para disfrutarla, literalmente va a ser vacación. Entonces, si con respecto al horario no se conocía, por favor, y si ustedes tienen algún inconveniente, háganmelo saber, side chat, ¿verdad? En este caso, al WhatsApp group, y yo voy a estar informando parte de administración, y si ustedes pueden, con la persona que se contactó con ustedes para hacer la documentación, pueden enviar un correo también, diciendo si tienen algún inconveniente para el día viernes, ¿verdad? Puesto que recordemos que son el 80% en plataforma y 80% de igual manera en lo que es la asistencia, ¿verdad? Si bien es cierto, no tenemos asistencia física, pero siempre hay alguien que está monitoreando que estén conectados todos los que se deben de conectar los 60 minutos exactos, ¿verdad? No sé si ustedes tienen alguna duda o pregunta con respecto a esto antes de que nos vayamos al siguiente punto. Sí, no hay dudas, estamos bien. Señoritas, caballeros. Muy bien, teacher. Solo una consulta, voy entrando. Están diciendo que sería de lunes a viernes de 8 a 9 las clases. Correcto, sí. Y el viernes se debe a que va a haber una semana de descanso. Correcto. Sí, es por la semana administrativa, ¿verdad? Básicamente es eso. Ok, perfecto. Sí. Después, para los siguientes módulos sería posteriormente igual, de lunes a jueves. Sí, para los siguientes módulos intuyo, ¿verdad? Porque esto es una cosa literalmente administrativa. No nos explicaron mucho, solo nos mandaron la información de que en efecto iba a ser de lunes a viernes. Intuyendo, ¿verdad? Vamos a decir que es por la semana de vacación que vamos a tener, pues ahí tenemos el gap de los 4 días. Entonces hay que prácticamente reponer esos 4 días que van a ser esos viernes extra, ¿verdad? Entre las semanas. De ahí para lo demás, sí, debería de continuar con los horarios que a ustedes se les han ofertado, ¿verdad? Ok. Perfecto, muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más alguna pregunta o duda, comentario que tengan? ¿Estamos bien? Sí. Bueno, en estos días, ¿verdad? O en lo que es la semana antes de la vacación, we will try to cover the session number one, number two, number three, up to the midterm, right? We will try to cover them. You can advance as much as you can. It's up to you, right? You don't have to be in the same path that I am. I just have to cover all of the sessions in order. But if you want to start doing the homeworks, the tests and everything, you can go ahead and do it. There is not any problem, right? En estas, pues, en lo que tenemos de esta semana a la siguiente, ¿verdad? Que es la de antes de vacación, vamos a intentar cubrir lo que es la 1, la 2 y la 3, ¿verdad? Hasta el examen, básicamente el examen midterm. No tienen que ir al mismo
paso que yo voy, ¿verdad? Ustedes creo que ya están familiarizados con eso. No tienen que ir conmigo, pueden ustedes avanzar tanto como ustedes quieran. Si tienen preguntas de las otras secciones, también las podemos ver. No hay ningún inconveniente, ¿verdad? Entonces ahí ustedes avancen lo más que puedan. Why is that reason? It's because in the next coming module, they need to process your paperwork, right? So with the paperwork, if you have already everything complete, you are given just like a plus, an extra, right, for them to process your paperwork early than the other ones. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque usted le está dando un, ¿verdad?, un paso más adelantado a las personas que procesan toda su documentación para decir, bueno, ya terminó la plataforma virtual, damos prioridad a estos documentos, ¿verdad? Entonces, por esa razón, se les solicita que ustedes avancen lo más que se les sea posible, aunque en el caso de la conferencia no hemos terminado. Así que solamente una sugerencia, ¿verdad? Si usted tiene algún inconveniente, ¿verdad? Siempre hay inconvenientes, siempre hay una emergencia familiar, siempre hay algo, ¿verdad? Es totalmente entendible. Yo con todo el dolor del alma, ¿verdad? No podemos dar permisos, ¿verdad? No podemos decir, sí, mire, usted tiene permiso y lo vamos a justificar. Yo puedo justificar y decir, el alumno no se conectó, pero sin embargo no tengo el poder de ponerle su asistencia, ¿verdad? Entonces, le voy a suplicar que utilice las faltas que tiene, que en este caso para llegar al 80% serían dos faltas en todo el módulo, las utilice de manera sabia, ¿verdad? Si va a haber necesidad de utilizarlas, para que usted las pueda utilizar si tiene una emergencia familiar, ¿verdad? Dios no lo quiera así, o algún otro inconveniente, ¿verdad? Muchas personas trabajan en contabilidad, algunos, y pues necesitan un tiempo a final de mes cuando ya vienen lo que es el pago de planillas para poder trabajar. Entonces, utilice eso de manera sabia cuando sea realmente necesario, ¿verdad? Entonces, solamente eso como consejo y conectémonos lo más que podamos, ¿verdad? Los 60 minutos. Voy a estar cortando la conferencia un poco antes de que llegue la hora. Why is that reason? After you, I have another class, right? And I need to get started too. Tengo otra clase y también la necesito comenzar. It's not your fault, I know. No es su culpa, ¿verdad? Prácticamente. Pero no se preocupen porque esos minutos, aunque no haya completado los 60, ¿verdad? En este caso, ustedes siempre van a tener sus 60 minutos porque es una cosa que ya se solicitó el permiso para poderlo hacer de esa manera. Así que van a ser unos 3 minutitos lo más antes que yo estaría cortando la videoconferencia de las 9 de la noche. Por esa razón, ¿verdad? Solo para que ustedes estén sabedores. Y si hay alguna pregunta, ¿verdad?, que no la he solventado dentro de la conferencia, pero si usted la tiene, siéntase libre, escríbala al grupo de WhatsApp y yo con mucho gusto se la voy a contestar en el momento que ya esté disponible para poderle dar una respuesta efectiva, ¿verdad? Así que por cualquier cosa y cualquier duda, ¿verdad?, o comentario que ustedes tengan, problema con la plataforma, háganmelo saber inmediatamente, yo lo reporto y que se solventa, ¿verdad?, a través de lo que es soporte técnico. No sé si tienen alguna otra duda, pregunta, comentario antes de que comencemos, pues ya de lleno con lo que nos toca para este día. Ustedes me dicen. No, estamos bien. ¿Sí estamos bien? ¿Sí? Sí, ok. Allá en el chat me parece. Todo bien, gracias. Bueno, muchas gracias. Sí lo voy a agradecer por lo menos a uno, ¿verdad? Que con voz audible me diga, sí, todo bien, ¿verdad? Porque sí, yo les comprendo. A algunos les veo el rostro, a otros no, ¿verdad? Dentro de lo que es la conferencia, gracias a los que activan su cámara. Pues, let's get started then. For this session, right, we have the session number one, which is named My Sister Works Downtown, right? In this session, we are going to be studying means of transportation and as well the verb be in the present simple, right? We are going to be recapping the verb be and the simple present tense. So let's see, let's get started on this one. This image, you have it on your virtual platform, right?
And this is the means of transportation. Basically, these ones are transportations in the United States, right? So they are the top of the 8 ways to get work, right? Or to go to work. And this first one is drive, walk, take the bus, take the subway, take the train, ride a bike, ride a motorcycle, take the taxi, take a cab. So these ones are basically the means of transportation there in the United States, in different states, right? Not in all of them. ¿Qué tenemos nosotros acá, verdad? Vamos a estar estudiando en esta sesión número 1, prácticamente un poquito recordando presente simple del be y el presente simple, que es lo que vamos a ver. Al principio, pues esta imagen ustedes la tienen en su plataforma virtual. Vamos a ver los transportes en lo que son los Estados Unidos y estos son pues los 8 más utilizados, ¿verdad? How do we get work here? ¿Cómo llegamos al trabajo aquí? Who wants to participate? How do we get work here? How do we do drive it? A car. Take the drive. Take which one? Ride a bike? Yes. Some of them do the bike, right? Which one is the other one? This one is very famous. Take a bus. Take a bus. That's true. Take a bus or take the bus. This one, right? A lot of people get a motorcycle. Which one? Riding a motorcycle. Yes, driving a motorcycle. Motorcycle. That it would be the correct pronunciation. Yes, that's true. That one is very famous. Do you think that someday we can get a subway here? ¿Qué piensan ustedes? ¿Algún día podríamos obtener un subway acá? ¿Un metro? What do you think? It would be possible, not possible? Mm-hmm. No. What do you think? No. No, not possible. Okay. Not possible, right? What about a train? We used to have a train here, right? Long time ago. We used to have a train. Oh, thank you, Marisol, for participating in the chat. Yes, we used to have a train, right? Long time ago. Who does remember grandpa or grandma telling you about the train? ¿Quién puede recordar tal vez a los abuelitos contándoles algo acerca del tren? You remember? No? Yes? No? All right. So? Mm-hmm. No one? I live by the Lourdes, right? And I know that there in San Juan of Pico, there are the lines, right, from the train that used to pass by. Yo vivo acá cerca de Lourdes y acá por lo que es el de Villa de Pico están las líneas del tren, right, donde solía pasar. It would be very interesting to travel into a train, right? So do you have here any question regarding to the vocabulary, something pronunciation? Mm-hmm. No, or everything is fine? Everything is good? Yes? Yes? Okay, I'll take the silence as a granted that everything is fine, right? Voy a tomar el silencio como que todo está bien, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna pregunta, ustedes me la hacen saber. So let's see. Before that we go on the, basically right on the grammar part, I have here a conversation for you. I hope that you can hear the audio because I've been having different issues with the audio here after the update in Windows, right? So let me see. Let's see. Are you able to hear it? Yes, no? Can you hear it? Yes.
Yes, all right. Please, let's listen to the conversation, right? Try to listen to the conversation. If there is any word that you don't know, let me know at the end of the conversation, right? So let's see. No sound. I don't hear. Is her job here in the summer? Teacher is mute. Ah, perdón. ¿Sí pueden escuchar la conversación, el audio, o no lo escuchan? No, no se puede escuchar. No se, no, no se puede escuchar. No, no. Ya lo escuchamos. Entonces no. Entonces no, 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 no sirvieron los drivers. So let me go ahead and do it for you, right? So I'm going to do it for you and then we are going to practice together. So los voy a hacer para ustedes, ¿verdad? Porque al parecer los drivers no funcionan y eso es concerniente al update de Windows, right? So be careful if you update your computer. So let's see. We have a conversation between Ashley and Jason, right? Which is a nice car, right? So let's see. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation, the bus or the train. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Questions regarding to the pronunciation or any word that you don't know here in this conversation. Preguntas acerca de la pronunciación o alguna palabra que ustedes no sepan en esta conversación. Please repeat the pronunciation of suburbs. 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 Yes, suburbs. Suburbs. Thank you. Sí. Esta es más suavecita. La SU es bien suavecita. Eso es, ya es un poquito más fuerte. Suburbs. 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 Sí. Esta es bien, bien suavecita. Another one. Downtown. Downtown. Meaning or pronunciation? Pronunciación. Pronunciation. Okay, this one is downtown. 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 Yes. Downtown. Okay, downtown. Thank you. You are welcome. Estas dos palabras, ¿verdad? Es un, son dos palabras en una, ¿verdad? Que hacen una con una, prácticamente un solo meaning. Se pronuncian ambas por separado, ¿verdad? Casi downtown. Entonces, las dos tienen sus sonidos tal cual, sin hacer mucha diferencia. Down, ¿verdad? Town. Entonces, las dos están juntos. Ya juntos suena downtown, ¿verdad? Así que pueden hacerlo así. Si les da algún inconveniente, pueden hacer primero una, down, y luego town. Downtown. Y luego lo intentan pronunciar todo junto. Downtown. Downtown. ¿Verdad? Para que se les sea más fácil ya al pronunciarlo, pues, la palabra completa. ¿Alguna otra que ustedes tengan? All fine. ¿Estamos bien hasta acá con esta conversation? Good. So it's gonna be time for you to practice. Look, I know if this will be atypical for you, but I'm gonna place you in groups for you to practice the conversations, right? If you don't talk, I'm really sorry to say it, but you are not going to learn, right? So you need to practice. You need to get a conversation with your partners. So I'm gonna be placing you in groups.
I hope that you can take the time that I will give it to you to real practice the pronunciation and as well with your partner, because it is important, right? So it's time that we are going to be taking out of the conference, because it's not everything about reading and writing, it's about to talk, right? ¿Qué vamos a hacer? Yo por lo general, a mí, ¿verdad? Lo que me gusta es ponerlos en grupos a practicar las conversaciones. Si ustedes no practican, yo lo lamento decir, pero no vamos a hablar, ¿verdad? Aquí es la cuestión, es práctica. Entonces, les voy a dar 5 minutitos, los voy a poner en grupos y realmente, pues, a practicar, ¿verdad? Lo que es la conversación con la pareja. Si tiene algún inconveniente con micrófono, hágamelo saber, yo lo voy a poner en un trío, aunque usted no hable, va a poder escuchar, ¿verdad? Y trate de, pues, también practicar si tiene problema con su micrófono, ¿verdad? Es importante la práctica, así que lo vamos a hacer ahorita. ¿Y cómo le voy a enviar la conversación? Le voy a poner una fotografía en el grupo de WhatsApp para que ustedes la puedan tener, ¿verdad? Esta presentación se la voy a mandar cuando terminemos la conferencia al grupo de WhatsApp, si ustedes tienen la sesión número 1. Y la vamos a ir partiendo, ¿verdad? Sesión 1, sección 2, para que no se les haga muy larga la presentación. Así que vamos a empezar a practicar. Let me stop sharing and I'm going to place you in groups. Let me see how many do we are. Oh, I think we are going to be good groups. Let's see. There we go. Let me create the groups. All right, then. So they are already created. Let me take the picture and I'm just gonna stop my video for a couple of seconds while I'm taking the picture. And I'm gonna open the rooms for you. Let's see. Where you are. There you are. Let's see. Here we have. And this is what we have. And the rooms are open. You might join to them. Los grupos están abiertos, se pueden unir y la presentación pues ya está en el grupo de WhatsApp. Bueno, la imagen por el momento, ¿verdad? You might go. Okay. Let's see. Okay. My friends here, Judy, Miss Bonilla, Miss Marisol, are you able to join? Si se pueden unir a los grupos o no les aparece la invitación. Okay. Yes, I am here. Tell me, what can I do for you? Hola, hola. Hola, hola, creo que me está dando problema el micrófono. Jacqueline. Sí, lo escucho. Ah,
con el micrófono, dice. Jacqueline dice que tiene problemas con el micrófono. Bueno, vamos a hacer lo siguiente entonces. Vamos a buscar a alguien que esté solito por acá para ponerlo con alguien. Ok. A ver, sí. Vamos a traer a Marisol con nosotros. Vamos a ver. Vamos a ver si Marisol pues, se nos une. Veamos. Marisol, Marisol. Llamamos a Marisol para acá y no se viene. Bueno, al parecer no está. Déjenme ver con quién los puedo poner. Bye, Jacqueline. La voy a mover con Aníbal y Yuri, a usted, para que los pueda escuchar. Ya me voy a unir con ellos para explicarles. Vamos a ver, se va a ir al cuartito número 7, así se llama ese. Y Ezequiel lo voy a poner con Beatriz y con Carlos en el cuartito número 4. Ok, teacher. Ya sabe. Se pueden mover ahí. There we go. But they don't ride to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Okay, ahí cambiamos. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Jacqueline no puede activar el micrófono. Hola, buenas noches. Perdonen que los interrumpa. No, eso les venía a decir. Jacqueline okay. Está teniendo problemas con el micrófono, así que los va a estar escuchando a ustedes solamente. No se preocupen. Sigan practicando, por favor. Gracias. Bueno. Okay. Otra vez sigo yo. Sí. Nice car. Jackson, if you're No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Hola, Marisol. Marisol está solita. Sí. Sí. Lo vamos a poner con alguno de los compañeritos. Déjeme ver con quién la vamos. Teacher. Por ahí estaba preguntando a Yamilet que no podía ingresar. Si gusta, la agrega ahí para que practique con ella. ¿A dónde está preguntando? ¿En el grupo? Sí, en el grupo le puso Miss, no puedo conectarme. Sería para ver no, la clase. ¿Qué le habrá pasado? Creo que es entonces que no pudo conectarse este día. Dice, mandaría el enlace para ver la clase. Dice. Sí, de hecho sí, ya se los puse, pero no sé si ella se, no sé si se quedó en el grupo de WhatsApp, ahí puse la lista de reproducción donde va a estar el video, ¿verdad? Prácticamente dentro de un par de horas. Ok. Entonces no sé si me va a poner con alguien más. Sí, fíjese que la voy a poner con alguien más para que pueda practicar con alguno de los compañeros. La voy a poner con dos chicos, con Eric y con Juan Carlos. Ellos van a estar en el grupo 5. Ok. Muy bien, vamos a ver. Ahí está, ya puede ir.
La dejaron solita, Lisa. Hola. Hola, la dejaron solita. Me la dejaron solita. No, ya repasamos. Ya repasaron. ¿Sí? Se habrá regresado el compañero. Yo creo que se salió para volver a entrar a acá. Ah, comprendo. Sí, parece que les está fallando conexión. Bueno, no sé si se conectan desde PC o móvil. Yo, sí, móvil. Móvil, sí, da un poquito de inconveniente. Si le consume muchos datos, no se preocupe. You can turn off the camera. Si le consume muchos datos, puede apagar la cámara, ¿verdad? Se siente que le está consumiendo demasiado. Okay. Bueno, entonces voy a avisarles a todos que voy a cerrar, porque si están teniendo inconvenientes, tendría que volver a rehacer los grupos. So let's see. Okay. Se cerrar los rooms. Okay, let's go back to the main session. Vamos a ir a la sesión principal. A cerrar los grupos. I hope that everyone is here. So let's see. You were able to practice. Si pudieron practicar aunque sea un poquito con el compañero. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. 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 Awesome. ¿Pudieron hacer un poquito de ambiente? Yes. Yes. Oh, that's good. Estuvo escuchando. Sí, Jacqueline, no se preocupe. Es bueno, ¿verdad? Si ustedes, como les digo, les da problema el micrófono, no se preocupen, ¿verdad? Y arréglenlo cuando puedan. Escuchen a sus compañeros, ¿verdad? Si tienen preguntas, pónganlas en el chat, ¿verdad? Escriban lo que ahí estoy pendiente, or at least I try to be just careful regarding to that, and practice at home, even though if you are alone. Practiquen en casa, ¿verdad? Aunque ustedes estén solitos. Aquí es práctica, 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 ¿verdad? So we are going to have the best, right? The best. So this one is basically, right, the one that I was listening to you, to some of you, the correct pronunciation is best, right? Best, best. Like if you have an A instead of a U. En este caso, algunos de ustedes les estuve escuchando la pronunciación y acá es el best, ¿verdad? Van ustedes a pronunciar una A en lugar de una U. Entonces recordemos un poquito eso, ¿verdad? Best for tree. Best for tree, right? Acá en lo general, cuando nosotros tenemos esta clase de preguntas y se ve como que si fuera una oración tal cual y no una pregunta, nosotros lo que vamos a hacer es entonar más arriba, ¿verdad? La última palabra, the bus or the train, the bus or the train, ¿verdad? Se va un poquito más arriba la pronunciación para escuchar que realmente es una pregunta, ¿verdad? No sé si ustedes tienen alguna consulta con la conversación que tuvimos o alguna otra pregunta antes de continuar. Miss. Hola, Miss. Hola, buenas noches, dígame. Solo tengo una duda en la pronunciación de the USA Public Transportation. They use public, 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 la P, ¿verdad? En este caso, public, public transportation, yes. Public transportation, yes. Gracias. ¿Alguien más? Are we fine here? Teacher, what is the meaning, Dalton? Downtown. Fíjese que acá tenemos un debate, ¿verdad? Con el downtown. Para mí el downtown, ¿verdad? Es prácticamente la ciudad. Ciudad dentro de un pueblo, ¿verdad? El centro de la ciudad. Para nosotros el downtown sería como que yo le diga San Salvador, ¿verdad? Si nosotros vivimos fuera de San Salvador, como es mi caso, yo le diría que mi downtown para mí es San Salvador.
allá para ellos, literalmente, ¿verdad? Dentro de los estados están, está lo que es las ciudades, como lo son las ciudades grandes, digamos, está Nueva York, ¿verdad? Está Manhattan, por decirlo así. Y después de Manhattan siguen otros lugares que son los suburbs. Esto está muchísimo más alejado. Es como que usted me diga, ¿verdad? Yo vengo a San Salvador a trabajar, pero vivo en Santa Ana. Entonces, el downtown es San Salvador, los suburbs son Santa Ana, ¿verdad? Entonces, ellos tienen una estructura bastante diferente. Para ellos, el downtown es como que se desplacen de un suburbio a Manhattan, por decirlo así, a trabajar, y luego se regresan. Lo cual, ¿verdad? No suena muy lógico por la distancia, pero es para hacerles una pequeña y solo similitud y aclaración, ¿verdad? Pero sí, así okay. Se divide ya. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Alguien más que tenga alguna duda, pregunta? Yo tengo una duda en cuanto a la pronunciación de downtown. ¿Verdad que la W es muda? Solo, como que lo omite, ¿verdad? Eso dice solo downtown. 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 Como uno trata de hacerle como el énfasis a la W, pero en realidad no, ¿verdad? Es como un sonido más suave. Downtown. Sí, en realidad. Como que el acento lo tiene la vocal, ¿verdad? Lo que sucede acá es que como están juntas, prácticamente, ¿verdad? Nos crean como una especie de diptongo. Si ustedes lo oyen, se escucha como una A en lugar de una W. Entonces, la W, ¿verdad? O la W, como nosotros lo conocemos, porque puede ser W o W, dependiendo el alfabeto que ustedes hayan escuchado, puede ser diferente. En realidad, este es un sonido que no se sabe tal cual que es. Esos sonidos se llaman sonidos schwa, ¿verdad? Dentro de la fonética. Entonces, no sabemos qué sonido es ya cuando lo pronunciamos, porque si usted escucha down, down, down. Usted me va a decir, teacher, tengo una O, escucho una A y una O. Ajá, entonces es ahí donde nosotros entramos, que la W no se escucha, pero porque toma otro sonido, ¿verdad? Downtown. Es un sonido prácticamente desconocido, ajeno a lo del alfabeto que nosotros conocemos, ¿verdad? Porque en el alfabeto nosotros le decimos W o W, either or. Pero acá sí es una cosa que nosotros no sabemos qué clase de sonido es, ¿verdad? No sé si ahí le aclaro un poco la duda. Sería downtown, downtown. Sí, es lo que usted dice. Diptongo es una que no suena como el alfabeto de nosotros, ¿verdad? Que se dice como se escribe, sino que ya al unirse la vocal con la consonante forman otro sonido, ¿verdad? Exactamente, sí. Los diptongos, ¿verdad? Son dos vocales juntas. Les digo diptongo porque yo escucho una A y escucho una O, ¿verdad? Cuando yo lo pronuncio. Pero en realidad, si ustedes lo buscan, van a encontrar un símbolo bien extraño que es donde no sabemos que realmente es el sonido que se produce ahí, porque no hay un sonido claro, ¿verdad? Por ejemplo, hay sonidos claros en lo que es public, ¿verdad? Public. Public. Aquí sí se escucha la P, se escucha la O, se escucha la B y se escucha totalmente todo. Son sonidos claros, ¿verdad? Entonces ahí sí sabemos a dónde está. Pero acá no es un sonido claro, esa unión de la O con la W, ¿verdad? Lo mismo pasa de la O con la W en town. Entonces no es un sonido claro. Yo, en lo personal, si me ponen a escribirlo como yo lo escucho, yo escucho una A y escucho una O, ¿verdad? E incluso una U. Down, down, ¿verdad? Escucho una U, incluso yo, ¿verdad? Pero esa es a mi percepción personal, mi oído. Pero ahí, si ustedes escuchan, ¿verdad? La que se les haga un poco más sencillo, como ustedes la escuchan, que yo la pronuncio, o la han escuchado en alguna conversación, ustedes la pueden escribir así. Lastimosamente, no les puedo decir si la W suena así, porque es un sonido que no se sabe en la combinación de ellas dos, ¿verdad? Okay, thank you. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta o duda con respecto a esto? Someone is coming in. ¿Tienen dudas? No, estamos bien hasta acá. We're fine. Thumbs up. Yes. Good teacher. All right. Yes. Thank you. Thank you. Use the emojis, right? Thumbs up.
Pueden utilizar los emojis si ustedes quieren, ¿verdad? This picture is not like a kind of a very good definition, right? Because I take it from one of the books. This is what we are going to be studying, simple present statements, right? These ones are the statements. We are going to have affirmative and negative statements. Do you remember something about simple present tense, or is the first time that you have contact with? ¿Ustedes recuerdan algo del presente simple o es la primera vez que lo van a ver? Ustedes me dicen. Please talk to me. In my case, I don't remember. You don't remember anything, all right? Thank you, Fabio, for here. Tell me, someone is gonna tell something. ¿Alguien iba a decirme algo? ¿Primera vez también? Sí. Oh. I remember. You don't remember either. All right. Yes. So if you don't remember either, there is not any problem. Let's go ahead and get started from the beginning, right? All right, Yuri, not a problem. No a problem. You are going to recap. Va usted a recordar, ¿verdad? Muchas gracias a los que contestan en el chat y también a los que contestan acá, ¿verdad? Please don't be mute. I love when you're asking questions, right? That's made me feel that you are here with me. So let's see. Vamos a ver. Esta es mi pizarra, ¿verdad? Porque como no tengo una pizarra, ocupo un documento de Word. So what are we going to do here? I'm going to do the patterns for you. Les voy a hacer los patrones acá, ¿verdad? Which are the patterns? The patterns are basically the things that we are going to be using in a sentence with simple present tense, right? So that's what we are going to do. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer, right? We are going to get started, first of all, with the first and second persons, singulars and plurals, right? Why? Because in the third person, we are going to have some changes in different verbs that we need to get started them, the rules. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ahorita vamos a empezar con lo que son las primeras personas, tanto en singular como en plural, y luego nos vamos a pasar a las terceras personas. ¿Por qué razón? Porque hay un par de cambios que ustedes tienen que saber, pero vienen acompañados también pues de lo que son una par de reglas. Así que let's get started. Affirmative sentences, right? All right. Let's see. The affirmative sentences. Sorry if you feel kind of strange or weird if I'm only talking in English, but that is my purpose, right? To you, just to talk to you in English. If you feel that I'm rushing, right, that I'm just going so fast, let me know. I don't have any problem. No sé si ustedes, ¿verdad? Si les tienen un poquito de diferencia, si les estoy hablando mucho inglés, si voy demasiado rápido, déjenmelo saber. Mi propósito es que se acostumbren un poco a escuchar solo inglés, ¿verdad? Pero si ustedes están así como que les da un poco de problema o yo voy demasiado rápido, igual déjenmelo saber. Yo créanme que estoy acá para ayudarles y facilitarles un poco, ¿verdad? Su aprendizaje en este proceso que llevan. So let's see. In the affirmative sentences, right? What are we going to have? We are going to have a subject, right? Which is basically the I, you, we, or they. Plus this one, after this one, you are gonna have an action verb, right? An action verb. Plus a complement, right? Plus a complement, plus the point, right? That's something that you don't need to forget, the point at the end of the sentence, because you are telling me that your sentence has finished, right? Let me change the color into a green one. And let me just underline it here. So as I promised, right? I say that we are gonna be studying the first persons. So let's see, I, let's have you, we, and they, right? So those ones are the first persons. What are the action verbs? The action verbs are everything that you can do. For example, I read a book, right?
and my pun at the end. Let's have this one. You play, right? Play basketball, right? So this one, BKB, is the abbreviation for basketball, right? What else, right? We eat, have a compliment, pizza, right? Let's say it like that. We eat pizza, right? And we can have another one. And this one is going to be, they walk in the park. So those ones are would be some of the examples. Let me change the color as well, so you can have a better perspective on them. Let me place it, let's see, purple. There we go. So these ones are going to be our affirmative sentence, right? And this one is going to be the pattern in the simple present tense. Let me add something here for you so we are clear that we are in simple present, right? Simple present tense. There we go. ¿Qué tenemos nosotros acá, verdad? En el presente simple tenemos las oraciones afirmativas y este sería como nuestro patrón. Tendríamos un sujeto, un verbo de acción, ¿verdad? Más el complemento, más un punto. Déjenme aclararles algo acá. En esta parte va a ser en su forma base, ¿verdad? El verbo. No va a sufrir ninguna especie de cambio. Si ustedes se fijan, nosotros acá tenemos el sujeto I, sería yo, tú, que puede ser tú o ustedes, ¿verdad? Si ustedes se están refiriendo a un grupo de personas, we, que sería nosotros, y they, que sería ellos. Entonces acá, en estos nombres, ¿verdad? O en estos pronombres personales, cuando nosotros tenemos las primeras y las segundas personas en plural, el verbo se va a quedar en su forma base. Read, play, eat, walk, ¿verdad? Y por último tenemos un complemento, ¿verdad? Déjenme mover un poco el complemento para que lo puedan ver realmente dónde está ubicado. Por ejemplo, yo leo un libro, ¿verdad? Tú juegas básquetbol o ustedes juegan básquetbol. Ellos comen pizza, ellos caminan en el parque, ¿verdad? Tenemos nuestro complemento, que serían estos nouns, y al final el puntito. ¿Es importante poner el puntito? Sí. Es importante poner el puntito, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque acá usted me está diciendo que su oración termina. Si no hay puntito, yo le voy a preguntar, ¿qué sigue después de esto? ¿Verdad? ¿Hay alguna acción más? Si usted me dice que no y usted ya está terminando ahí su oración, siempre le vamos a poner el puntito al final, ¿verdad? Y así sería como la forma afirmativa en un patrón, ¿verdad? Dentro de lo que son las personas en primera persona y la segunda persona en plural. Do you have questions? ¿Tienen ustedes preguntas acerca de esto? No, teacher. No, it's fine. Very good. All right. Si estamos súper bien. Ok, gracias. Gracias por ponerlo ahí en el chat, ¿verdad? Son muy amables. Vamos acá, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con las siguientes? Déjenme copiar y pegar, que is the easiest form, right? Es la forma como que más fácil que encuentro por acá. Negative sentences, right? In the negative sentences, there is something that you need to remember, right? In the simple present tense, it's going to have something that is called auxiliary, right? And this auxiliary, in this person, it's going to be the verb do, right? That's going to be our auxiliary, the verb do. So that is something that you need to remember, right? The auxiliary is going to be the verb do. So in this one, we are going to add something. We are going to add the auxiliary, right? Which is going to be do plus not, right?
that is going to be what we are going to be adding on. So we are going to have our subject like in the affirmative, but in this one, we are going to add the auxiliary, which is going to be the verb do plus the not, right? Plus always the action verb in the base form, plus the complement and the point at the end, right? The point or the period. Let's see. Miren, por acá les voy a copiar y pegar. You know what? I'm going to just start complaining with you here that my computer has stopped working with the mouse, and I don't have any way to use it. Miren lo que hace. Nah. It's not doing anything. Les decía que me iba a quejar con ustedes por la computadora. Después del update, saben que ni siquiera puedo utilizar mi mouse. So this is getting worse and crazy. Veamos acá, ¿verdad? So aquí tenemos, ¿qué es lo que vamos a tener? We are going to have, as we say, right, the subject and then do not, right? Do not read, right? Then we are going to have, see, don't, right? We can have it. Don't and do not, right? Let's see. Let's move it a little bit. There we go. Are you able to see it well? ¿Sí lo pueden ver ustedes? ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí. Sí. Yes. Okay. So, veamos acá, right? That's what I was saying. Here we are going to have in the negative sentences in the simple present tense, we are going to use something that is called auxiliary, which is the verb be. This one is going to be located between the subject and our action verb, right? Which is going to skip the base form. And then we are going to have the complement as we used to have it. Here we can have the full form or you can have the contraction. It's up to you. But when you are talking, right? So whenever you are talking, you can use the full form or the contraction. If you are writing down, I will tell you as a recommendation, write it down the full form, right? This is just a recommendation. ¿Qué es lo que tenemos acá? En oraciones negativas, nosotros vamos a tener algo con el presente simple que se llama verbo auxiliar. El verbo auxiliar del presente simple es el do. ¿Para quiénes? Solamente para ellos, ¿verdad? Ya vamos a ver los otros dentro de unas clases. Solamente para ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Donde yo tengo las negativas, yo voy a tener do not read a book. Yo no estoy leyendo un libro. O en este caso, yo no juego basketball. Ellos no comen pizza, ¿verdad? En este caso, ellos no están caminando en el parque. Usted puede tenerlo de la forma contractada o lo puede tener, en este caso, en su forma completa. ¿Cuándo van a ser estos dos casos disponibles? Cuando usted esté hablando. De lo contrario, si usted me está escribiendo algo, hágalo de la forma total, ¿verdad? En este caso de la forma completa. ¿Por qué razón? Porque la elegancia en la escritura es hacerlo así, ¿verdad? Esta es la elegancia de la escritura. La elegancia cuando nosotros estamos hablando es hacerlo así. Entonces, esa sería como una regla. ¿Regla de qué, teacher? Regla de etiqueta, ¿verdad? Prácticamente. Solamente una regla de etiqueta en la escritura y hablar. O si no en hablar, usted lo puede hacer tal y cual usted, pues, lo desee, ¿verdad? El que se le haga más fácil. Aquí es el que se nos haga más sencillo al principio. Y acá tenemos pues lo que son las negativas y con el auxiliar do, ¿verdad? Verbo no cambia. Así que este, por favor, busquen en su ordenador el que esté recto, ¿verdad? A mí me lo toma como un acento porque si ustedes se fijan se ve curviado. Se ve como que si fuera un acento en lugar del apóstrofe. Entonces el apóstrofe que va es recto, ¿verdad? Literalmente la rayita. Esto parece un acento o una coma. Así que es una cosa de mi ordenador, pero el de ustedes tiene que ser recto, ¿verdad? Cuando lo pongan en la plataforma virtual en dado caso.
No sé si tienen dudas, preguntas, comentarios con respecto a esto. Antes de que os retiremos. ¿No? No. ¿Estamos bien? Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Practicar, ¿verdad? Y eso lo vamos a hacer el día de mañana y vamos a ver lo que son las preguntas, yes, no questions. Así que por mi parte, esta noche ha sido todo. Espero que hayan aprendido una palabra nueva, que va a ser ganancia. Cualquier duda, consulta la orden en WhatsApp, déjenmelo saber y yo con mucho gusto les ayudo. Pasen buenas noches, descansen, si no han cenado, cenen y pues disfruten su noche, ¿verdad? Y el día de mañana igual. Bendiciones. Cuídense. Bye, bye. Bye. Good night, bye. 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 You're more than welcome.